Buenos días, señores padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Esta es nuestra tercera clase virtual del curso de matemática y la primera del curso de trigonometría. Esta clase va dirigida para los alumnos del cuarto año de secundaria y el tema es sistema de medición angular, ¿no? Para poder resolver este sistema de medición angular tenemos que hacer unas observaciones, pero antes vamos a hacer una preguntita. A ver, ¿qué tanto ustedes razonan? A ver, ¿qué es lo primero que se requiere para poder apagar una vela? 10 segundos para responder. ¡Pic! Muy bien. Para aquellos que respondieron bien, perfecto. Quiere decir que su nivel de razonamiento está en buen camino. Los que no, tienen que seguir esforzándose para poder ser mejores cada día. Y la respuesta, ¿qué es lo que primero que se requiere para poder apagar una vela? Primero tiene que estar prendido. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta capciosa. Y ahora pasamos a resolver los ejercicios. Pero para ello tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver las equivalencias. A ver, un grado centesimal. Este G y este M son grados centesimales. Estos son minutos centesimales. Un grado centesimal, centesimal viene de 100. ¿No? Entonces, ¿cuántos segundos serán? ¿Serán solamente 100? ¿O serán 100%? En este caso serían 100%, que son 10.000 segundos. Un grado centesimal equivale a ¿cuánto? A 10.000 segundos. Mientras, un minuto centesimal equivale a 100 segundos. Ah, ya. Claro, el sistema centesimal, la G significa grado centesimal. Por eso escribe como la letra G, la inicial. El minuto se escribe con M, con la inicial de minuto. Y el segundo se escribe con S, con la inicial de la palabra segundo. Ahora, vamos a ver, un grado centesimal, sexagesimal. El abonete significa que es grado sexagesimal. ¿Cuánto equivale? Equivale a 60 minutos. O sea, profe, así como el tiempo, claro, así como el tiempo que ustedes miden en el reloj, 60 minutos, equivale a un grado en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver las equivalencias que nos van a ayudar bastante para que esto salga rapidísimo. A ver, si quiero pasar del sistema radial al sistema centesimal, pi me va a valer 200, vamos a escribirlo bien, 200 grados. Ah, ya, o sea, en vez de colocar pi, le coloco 200, claro. Ahora, si quiero pasar yo del sistema sexagesimal al sistema centesimal, ¿por cuánto multiplico? Lo voy a multiplicar por 10 novenos. O sea, ese número que está ahí, lo multiplico por 10 novenos, nada más. Y ahora otro caso, si quiero pasar del sistema radial al sistema sexagesimal, pi, ¿cuánto va a valer? Va a valer 180 grados. Es como decir media vuelta. Interesante. Y de C a S, ¿cuánto, por cuánto multiplicaría? A ver, miren, si de S a C multipliqué por 10 novenos, de C a S multiplico por la inversa, 9 sobre 10. Ah, ya. ¿Y eso de acá me va a servir? Claro que te va a servir. Sigamos acá. En la pregunta número 1, miremos ahí, me dicen alfa es igual a 2G, 3M y 4S. Vamos a convertir esos grados a segundos. ¿Cuántos ceros le voy a agregar? 1, 2, 3, 4. Ah, ya. O sea, voy a escribir así. Escribo el 2 acompañado de ¿cuánto? De 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Los minutos. ¿Cuántos ceros le voy a agregar? Le agrego 2 ceros. Ah, ya. O sea, al 3 le voy a agregar 2 ceros, que sería en ese caso 300. En el caso ya sería 20.000, en la acá sería 300. Y los segundos solitos los dejo acá, tal como están. ¿Sí? Muy bien. Después de haberlo convertido, ¿qué hago? Cuando están juntos y tengo diferentes tipos de nomenclatura, segundos, minutos y grados, todo se va a sumar. Y la respuesta me va a salir ¿en qué? En segundos. A ver, sumamos. 20.000 más 300 más 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la respuesta ahí? 20.000 más 300 más 4 sería 20.304 segundos. Ya está. Y él sería la respuesta a mi ejercicio. Nada más, es lo único que se tiene que hacer en ese tipo de problemas, con esta equivalencia de acá, de la letra A. Vamos a ver la número 2. Me están pidiendo simplificar. Ya dije, cuando están juntos las nomenclaturas,
y todo lo voy a convertir a uno solo, todo eso se va a su madre. Muy bien, vamos al siguiente. Este también está very easy. A ver, 3 grados. Un grado son 60 segundos. ¿Qué quiere decir? Que a este 3 lo voy a multiplicar por 60. Ah, ya. O sea, multiplico 3 por 60. Y el 2 minutos que está ahí. Y acuérdense, cuando están juntos, ¿qué voy a hacer yo? Los voy a sumar. Miren lo que dice. El grado lo he convertido a minutos. Ahí está. Por eso lo he multiplicado por 60. 3 por 60. ¿Y qué he hecho yo? A ese 2 minutos que está ahí, lo voy a sumar. ¿Por qué? Porque cuando están juntos, se suman. A ver, vamos a operar esto. 3 por 60, ¿cuánto es? 180. 180 más 2, 182 minutos entre 2 minutos. ¿Y qué hacemos con los minutos? Minuto con minuto, se va. Sacamos mitad. Mitad 1, mitad de 90, de 182 sería 91. ¿Listo? ¿Cuándo sería la respuesta? 91. Muy bien. Y ahí tenemos la respuesta al ejercicio número 2. Solamente hemos convertido esos grados a minutos, multiplicando por 60, lo sumé con el 2, de ahí lo simplifiqué y obtuve 91. Vamos a la parte que dice efectúa y vamos a operar eso. Ojo, en este caso de acá, cada 60 se va a convertir en una unidad superior. O sea, estos dos palitos significan segundos, ese palito significa minutos, esos son grados. Si acá completa 60 segundos, pasa un minuto más. O sea, se convierte en un minuto y eso pasa al lado izquierdo. A ver, vamos a ver en español. Vamos a ver cómo podemos hacer esto por acá. 10 grados, 51 minutos, 48 segundos, más 22 grados, 31 minutos, 42 segundos. Vamos a sumar todo. A ver, 8 más 2. 10, llevo 1, me da 90, 90 segundos, acá me da 82 minutos y acá sumado me da 32 grados. Pero acá hay un problema, acá esto pasa de 60. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Le voy a sumar 1 y este... ¿Y esta expresión se reduce en cuánto? Le voy a restar 60. O sea, a eso de aquí le resto 60. Y vamos a ver qué voy a obtener. O sea, ¿por qué? Porque le quito un minuto, un segundo, perdón, 60 segundos, que es un minuto. Le quito un minuto, que son 60 segundos, le resto los 60 segundos, y ese minuto pasa acá. ¿En qué se va a convertir? 32 grados, 83 minutos, y 30 segundos. ¿Por qué? 90 menos 60, 30. Listo, ya se ha convertido en los segundos. Ahora falta el minuto. Solamente falta el minuto. Y con eso acabamos. Ajá, acá también pasó de 60. ¿Qué hago yo? Le resto 60 y este aumenta en 1. O sea, el que está para el lado izquierdo, los grados van a aumentar en 1. ¿Cuánto me va a dar esto? A ver, 32 más 1, 33 grados, 83 menos 60, me da 23 minutos y 30 segundos. Ya está. Y ya convertí, yo lo ya sumé y ya hice mis conversiones adecuadas para poder obtener mi resultado correctamente. Cada vez que se pasa de 60 segundos o 60 minutos, se tiene que restar 60 y... al lado izquierdo, los minutos o los grados van a aumentar en 1. Y lo tengo que repetir las veces que sea necesario. Muy bien, vamos a ver. Esa pregunta más o menos era 3. Un poquito laboriosa, pero no es difícil. Vamos a ver la pregunta número 7. Dice, convierte el sistema centesimal. ¡Oh! Me están diciendo convertir el sistema centesimal. ¿Y centesimal de qué letra se refiere? A letra C. O sea, voy a usar la letra C. Ah, alucina. Muy bien, vamos a usar eso. A ver qué sale. M es igual. Ah, ya, usted me dijo, profe, si voy a pasar de R a C, ¿pi cuánto es? 200. Pues es 200. Vamos a colocarle 200.
Y al 63, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? A ver, al 63, que está en centesimal, sexagesimal, perdón, lo voy a pasar a centesimal. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 9 por 10 novenos. Vamos a ver. Para que lo escriban, ¿no? No hay ningún problema. 10 novenos. ¿Y ahora qué hacemos? Dividimos 200 entre 5, ¿cuánto es? 40. Muy bien. Y acá simplificamos. Novena 1. Novena de 63, 7. 7 por 10, 70. 40 más 70, ¿cuánto es? 110. Ya está. Y se acabó el jabón. Very easy. Very easy. Muy fácil. ¿No? Y en el número 9 me están pidiendo reducir. Me están pidiendo reducir. Y vamos a ver cómo reducimos esa expresión. Listo, vamos a ver cómo sale la resolución de este ejercicio. Ah, ya, profe, me piden reducir. Pero para reducir, siempre se tiene que convertir, o mayormente se tiene que convertir, ¿a qué sistema? Al sistema sexagesimal. O sea, todo lo voy a pasar a S. Ah, ya, o sea, ah, pero por eso puso usted la D. Claro. Mandes. Todo lo voy a pasar al sistema sexagesimal. ¿Y qué dice? ¿Pi cuánto vale para pasar de R a S? Pi vale 180. Ah, chévere. Pues haga sobre 45. Y arriba le voy a colocar 180. Ajá. Muy bien. Profe, el 32 ya está convertido. ¿Por qué lo voy a agarrar? ¿Por qué no voy a seguir operando? Ya está convertido, ni siquiera le hago nada. El 40, sí, el 40 sí va a sufrir un cambio. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 9 décimos. Ah, ahí dice, ¿no? De C a S, multiplico por 9 décimos. Alucina, por 9 décimos. Vamos a operar eso. A ver, ¿qué sale? 180 entre 45. Me sale 180 entre 45, me sale 4 más 32 y abajo. Ah, acá le sacamos. ¿Seraba? Claro. Décima. One. Décima. Four. Four. Cuatro por nueve, ¿cuánto es? 36. Alucina. 36 grados. Y si yo sumo 4 más 32, ¿cuánto me da? 36 entre 36. 36 entre 36, ¿cuánto sale? Wow. ¿Se dieron cuenta? Todo sale con la observación que he hecho yo acá. He hecho la observación y con eso sale tutti, o sea, todo, ¿no? Con eso nos salió todos los ejercicios. Entonces, ustedes como tarea van a hacer, a ver, ustedes lo van a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a resolver los ejercicios de la parte de tareas. ¿Y cómo lo voy a buscar, profe, si no sé el número? Lo van a buscar por el tema, sistema de medición angular. Y van a resolver el ejercicio 1, 2, 3, 6 y 8. Yo he seleccionado los 5 ejercicios. A ver, ¿cómo lo van a presentar? Ustedes lo tienen que resolver, ¿dónde? En su libro. ¿Sí? Si no tienen libro, lo pueden hacer en su cuaderno. Si no tienen cuaderno, lo pueden hacer en una hoja ordenadito. Pero lo que tiene que estar sí o sí es el nombre del curso, ¿no? El tema que estamos desarrollando y su nombre y apellido. ¿Qué hacen ustedes? Después de que desarrollen todo, le toman una foto y me la mandan al WhatsApp. Cuando ustedes lo mandan al WhatsApp, ustedes ya tienen una calificación en ese tema. ¿Sí? Por favor, no olvidarse. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy en esta clase modelo. Cuídense y nos vemos. Hasta el día de mañana. Cuídense.